mí no me gusta, Chatén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén, bienvenidos al programa. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches, Chatén, lo veo mucho mejor. Muchas gracias, me siento muchísimo mejor. Así es, amigos, el lumbago desapareció. Gracias a todos. Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a la orquesta, a Mega TV. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias, estoy muy contento. El lumbago desapareció, se fue, como la relación entre Jennifer López y Alex Rodríguez, como aquel invento que llamaron Crystal Pepsi hace como 200 años. Mi lumbago se fue, como el dinero de quienes compraron Bitcoin en $60,000 y está en 40,000 ahora. Sí, señor. Quiero agradecer profundamente a esta silla roja por acompañarme durante los últimos dos monólogos que realicé con dolor en la espalda. Ella se va esta noche del estudio a cumplir una importantísima misión. Hacer más cómoda la espera de quienes piensan que Meghan y Harry se van a reconciliar con la reina Isabel de Inglaterra. Allá les envío, chao silla, mi silla roja para que esperen sentados. Sí, señor, allá va, tan bella, muy noble, muy noble. Gracias por todo, silla. Bien, amigos, hablando de bitcoins, como les decía, durante la jornada de ayer, su precio cayó por debajo de los $40,000 cuando hace poco había alcanzado los $64,850. Se trata de una caída casi tan estrepitosa como la de Juan Gabriel hace muchos años. No pasó nada, no pasó nada. Gracias a Dios, Juan Gabriel cayó sobre la mascota de los cauchos Michelin, que esa noche había comprado tickets en primera fila. La caída en el precio del bitcoin se atribuye a que China... Sí, lo sé, Minion. Otra vez China. ¡Qué aburrido! China anunció que no va a permitir transacciones realizadas en bitcoins. Miren, los chinos son ampliamente conocidos en el mundo por fabricar imitaciones de primera calidad. No les extrañe que ya esté circulando en el mercado negro el Bitcoin o el Bitcoin o el Bitcoin, la moneda peor cotizada después del anuncio de su repartición de dividendos con Melinda. ¡Bien por ti, Melinda! Aquí la vemos compartiendo con nosotros por donde tiene agarrado a Bill. ¡Ajá! Por las... El comercio en criptomonedas está prohibido en China desde el año 2019 para evitar el lavado de dinero. Lástima haberle puesto el mismo empeño para evitar la propagación de pandemias. El gobierno de los Estados Unidos otorgará mensualmente a las familias hasta $300 por hijo como parte del paquete de asistencia económica para atenuar los efectos de la pandemia. Eso sí, el presidente Biden insistió en que es por los hijos, o sea, el aporte es por hijos y se refiere a niños, porque conociendo a los millennials es muy probable que más de uno intente registrar a su perrito Pog como miembro de la familia. Los pagos serán de $300 al mes por cada niño menor de 6 años y $250 por cada niño de entre 6 y 17 años. A partir de los 18 ya no se consideran hijos, sino manganzones. Y lo más recomendable es que se busquen un trabajo. Nos vamos a Sudamérica. La disidencia de la FARC confirmó la muerte del guerrillero alias Jesús Santrich en territorio venezolano. Lo confirma la guerrilla colombiana porque la dictadura venezolana no tiene la menor idea de nada de lo que pasa en Venezuela. Sí, con que la delincuencia organizada les deje una tajada, miren, ojos que no ven, corazón que no siente. Como diría Melinda, la narcoguerrilla tiene a la dictadura venezolana agarrada por las. Es recomendable que algún enchufado a la dictadura de Maduro le informe a Santrich que Santrich fue dado de baja, no sea que cometa el mismo error que aquella vez que mandó saludos a un escritor que hace años había fallecido. Nosotros somos editores de La Historia de la Nación Latinoamericana, que el presidente Chávez mandó a... Yo recuerdo, ese es el compañero... Jorge Abelardo Ramos. Jorge, dale un saludo de mi parte. Falleció él ya. Uy, Dios mío. 20 años, lamentablemente. Perr. 20 años. Miren, en defensa de Maduro debo decir que él recibe las informaciones por medio de un pequeño papelito que le amarran a la pata una paloma mensajera que a veces se distrae y se pierde. Pierde el rumbo, digamos, por un día, dos, tres semanas, cuatro, cinco meses, seis, siete o 20 años. Los restos del guerrillero Santrich serán velados junto a los restos de la confianza de los venezolanos en el proceso de diálogo entre la oposición y estos malandros. Por cierto, el presidente argentino Alberto Fernández, quien sacó 0-2 en sensibilidad, 0-2. En empatía y 0-2. ninguna salió como lo había ensayado. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. 0-2. Tampoco salió esta vez, vamos otra vez. 0-2. No, no salió. Dame el 2, por favor. Vamos, Alberto, tú conmigo. 0-2. No, no sale. Vamos otra vez conmigo, no importa. Aunque nos dé la hora el noticiero. 0-2.
Gracias. En contacto con la realidad internacional. Wow, eso casi no costó. Ok. ¿Cómo se llama él? El presidente argentino. Ok, Fernández comentó que el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo, por el amor de Dios. Mire, me parece que Alberto Fernández confunde el problema de los derechos humanos en Venezuela con el olor a pescado después que rocías el nuevo GLADE mejor finge demencia. El presidente Fernández se refiere al problema de los derechos humanos como quien habla de un ruidito en el carro, pues, ¿no? Le di dos palazos al motor y se le quitó. Dos palazos al carro. Le dio dos palazos al carro. Alberto Fernández ha pasado por toda la gama de posiciones respecto a la dictadura venezolana. Fácilmente podría publicar el Kama Sutra de la guabina diplomática. Se ha hecho el bruto, ciego, sordomudo, torpe, triste y testarudo. Y que no me vengan a mí con que estos son tiempos de reinventarse. Probablemente una vez, pero no tantas. Decir que el problema de los derechos humanos en Venezuela ha ido desapareciendo es como atrapar a un asesino y decir, mira, ya no importa, hace años que no mata a nadie, poco a poco ha dejado de ser criminal. Es como decir, basta ya de criticar tanto a Hitler, el pobre no ha hecho nada malo desde hace más de medio siglo. Cambiamos de tema. ¡Dos! Porque dos. La presentadora peruana Laura Bozzo se destapó bailando al ritmo de Celia Cruz. ¡El desgraciado del coreógrafo! El video de Laura provocó una nueva caída en el precio del Bitcoin, que ahora se cotiza en $5. Son cosas mías. Son cosas mías, pero siempre que veo a una persona bailar de esta forma en las redes sociales, pienso que lo hace por molestar a alguien, ¿no? A un ex, a un familiar, a un vecino. O en este caso, sin duda, para molestar a Jaime. Seguimos aquí en Miami. Los Estefan, Emilio y su esposa Gloria pusieron en venta una de las propiedades en Miami Beach por $45 millones. No se apuren, no se apresuren, por favor. Esperen un par de días que eso seguro baja a 44.9 millones. Hola amigos, soy Luis Chatén, tu corredor de bienes y raíces e instructor de karate. Conmigo conseguirás la mansión de Miami de tus sueños y aprenderás karate. La propiedad puesta en venta por los Estefan en el Shore Park Hotel se encuentra en Ocean Drive, junto al edificio Verde Perico, propiedad del famoso Linterna Verde. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando escuché que los Estefan estaban vendiendo una de sus propiedades aquí en Miami, entré en crisis. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde se van? ¿Qué sucede en Miami? ¡Se mudan! ¡Llévenme con ustedes! ¡Llévenme! Seguro que fue Enrique Santos, ¿verdad? Enrique, ¿qué hizo esta vez Enrique Santos? No fue Enrique Santos. Lo más probable es que sea culpa del video que publicó Laura Bozzo. Sí, creo. Me informan que efectivamente, ajá, ahora, ¿seguro? Ok. Jaime Bailey puso en venta el estudio donde realiza su programa y es bien raro porque ese estudio no es de él. Seguimos. Una nueva teoría conspirativa estaría llevando a los antivacunas de Estados Unidos a utilizar las mascarillas que tanto rechazan para protegerse de los vacunados. Es lo que quienes desde el principio usamos las mascarillas llamamos, nos da igual, lo importante es que se las pongan. La nueva teoría de los antivacunas es que las personas vacunadas esparcen proteínas peligrosas sobre las personas no vacunadas, causando en muchas efectos secundarios que van desde ciclos menstruales irregulares, infertilidad, hasta abortos espontáneos. El líder de los antivacunas, alias mi marciano favorito, agregó que los vacunados con violín, a los antivacunas llaman violín al mal olor que desprende las axilas, decía, el líder de los antivacunas dijo que los vacunados con violín aumentan el nivel de su violín a un punto en que el uso de la mascarilla es necesario para sobrevivir al intenso olor a cebolla. A ellos, repito, lo importante es que utilicen el tapabocas. Y ya que estamos hablando de mi marciano favorito, que por cierto sería un temazo si lo grabaran Camila Cabello y Alejandro Sanz. Mi marciano favorito tiene el chiquito. Ya, está bien, ok. Vamos a tocar el tema de los ovnis. Hace aproximadamente un año, el Pentágono confirmó que algunos videos de platillos voladores, como el que aprecian en este momento, esa imagen, son reales. Aunque si ustedes me preguntan a mí, se trata de un pájaro que se tragó un frisbee. La oficina del inspector general del Departamento de Defensa de Estados Unidos exigió un informe que explique qué son esos objetos, desde cuándo nos visitan y por qué en una ocasión secuestraron al basquetbolista Michael Jordan. Especialmente, ¿por qué a nadie le interesa? ¿Ustedes se han dado cuenta? Ya nadie presta atención a las apariciones de
los ovnis. Lo hicieron muy bien los extraterrestres. Esperaron el momento más caótico de nuestra historia para realizar visitas turísticas intergalácticas guiadas a la Tierra sin ningún tipo de interrupciones o angustias. A nadie le importa. Miren esta fotografía. Fue tomada por una pareja mientras gritaban: ¡Hey! ¡Quítense! ¡Estamos tratando de tomar una fotografía de la Luna! ¡Los marcianos! ¿Hasta cuándo? Frente a la revelación de que los avistamientos son reales, de que efectivamente estamos siendo visitados por ovnis, Mark Zuckerberg, la reina Isabel y Bonnie Cepeda se han negado a ofrecer explicaciones. No quieren aclarar si es que los de su especie vienen por ellos o si están de visita por unos días y luego regresan a su planeta. No quieren soltar prenda, pues. Amigos, esta noche tenemos un gran programa. Nos visitan la presentadora y creadora de contenidos, Andrea Minsky. Además, estará con nosotros el fantástico flautista Huáscar Barradas. No se retiren, ya estamos de vuelta con más de Chatén por Mega TV.